Hola, hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y el día de hoy les quiero compartir estas manualidades navideñas que estuve realizando para decorar nuestra casita. Así que todos invitados, invitadas para que se queden a ver este video. Ok, chicas y chicos, para empezar voy a estar utilizando esta caja. Es de madera, es una cajita de madera donde venía una anchetica de regalo. Y voy a estar usando silicona caliente y esta espuma de floristería. Voy a colocar la espuma de floristería. Voy a estar usando estos palitos de balso. Me voy a estar usando estas esferas navideñas, por supuesto. Y las voy a estar colocando, como están viendo. El largo, pues ya es a su gusto. Yo quise que me quedaran como muy pegadas a la espuma. Así que pues el largo, eso sí es a gusto. Se va cortando si lo quieren más corto. O si lo quieren más largo, pues lo dejan un poquito más largo el palito. Entonces, chicas, voy a estar colocando estas esferas sin ningún orden. Es como me va apareciendo a mí, porque pues quiero que no vaya a quedar una cosa así como tan métrica, sino quiero que quede más bien es como desordenadita, como un poquito bien desuniforme, como algo muy casual. Este es un arreglito que estoy haciendo para colocar en la isla de mi cocina, así que lo estoy haciendo con cosas que puramente ya me quedaron, ya me sobraron, así que esta es la idea que se me ocurrió para reutilizarlo. Por ejemplo, las ramitas que voy a estar usando ahorita son ya de arreglos que me quedaron, incluso que las pensaba botar a la basura, pero pues se me ocurrió esta idea para que no quedara la isla de mi cocina así como sin ninguna cosita decorativa, y pues quise reutilizarlas acá. Entonces ya yo sé que les va a gustar el resultado porque es una cosa supremamente sencilla, pero va a quedar muy bonita. Bueno, por acá ya voy a iniciar pegando un poco de follaje verde que estoy utilizando. Este es el que les decía que ya lo iba a tirar a la basura, pero pues miren que lo estoy aprovechando acá. Estoy pegándolo con silicona caliente y, sin embargo, él trae un alambrito, entonces trato de asegurarlo muy bien a la espuma floral para que me quede y pues no se me vaya a descomponer muy rápido el arreglo. La idea es que me dure pues por lo menos todo el mes. Le estaré colocando dos piñitas que también me quedaron por ahí y las quise pues aprovechar en esta oportunidad para darle también un toque pues con las piñitas a este arreglo. Bueno, chicas, por acá quise darle un poco más de vida a lo que es el follaje, y lo que estoy haciendo es tomar un poquito de pintura blanca y con una brocha demasiado pequeñita. Estoy pintando pues las puntas de las ramitas, así como pueden ver. Es una cosa muy mínima, pero creo que le da un poco de como de luz a este arreglo, le da como un poco más de vida. Definitivamente el blanco hace que tome un poco mucho más de luz nuestra decoración. Así que a mí me encantó esta idea. Ya van a ver que le da un toque totalmente diferente a todo este arreglo. Ok, para la segunda manualidad voy a estar usando este contenedor de vidrio redondo, este candelabro, silicona caliente, y lo que voy a estar haciendo es que voy a pegar el candelabro
al contenedor en esta forma, como ya van a ver. Listo, chicas, ahora voy a estar usando esta copa. Estas tres cositas las estuve comprando en la tienda de Dollar City, son muy económicas, y voy a colocar la copa acá encima, así como pueden ver. De verdad, chicas, esto es una idea súper sencilla, súper fácil de hacer. Además, los materiales son muy económicos y pues yo sé que más adelante los voy a poder reutilizar en algún otro tipo de decoración. Acuérdense que la silicona caliente es muy fácil de quitar después, y los materiales muy seguramente nos van a servir para hacer otro tipo de decoración en nuestra casa. Voy a estar usando esferas que me sobraron, como ya les había dicho anteriormente, y piñitas. Es todo lo que va a llevar esta copa. Y en la parte de la copa de arriba voy a estar utilizando una vela, pero le voy a dar un toquecito dorado. Y para esto voy a utilizar este listón que están viendo acá, y le voy a dar simplemente una vueltita, simplemente un toque de decoración en dorado que quise colocarle. Y es una cosa muy sencilla, pero van a ver que se va a notar muchísimo la diferencia, así que va a valer muchísimo la pena. Este listón también lo tenía de un arreglo del año pasado, así que pues lo estoy aprovechando. Listo, es así como ha quedado este arreglo. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo, pero queda súper lindo para cualquier área de nuestra casa. En este tercer proyecto que estoy haciendo es muy sencillo, simplemente voy a colocar unas ramas que estuve comprando, y lo que voy a hacer es colocar un poco de nieve dentro del jarrón. Así como pueden ver, la nieve pues le da un toque totalmente navideño y diferente, y como ya les había dicho anteriormente, es blanca, lo que me le va a dar muchísima luz y muchísima vida a este arreglo floral. Voy a colocar, por supuesto, mis ramas, mis berries, que es como lo que marcó mi Navidad este año. Me parecieron súper lindas, súper románticas, y pues quise que todos mis arreglos tuvieran pues berries. Listo, así que ustedes se pueden dar cuenta y sacar sus propias conclusiones si efectivamente la nieve que va dentro del jarrón le dio vida a este arreglo o no. A mí me parece que fue total. Le voy a colocar por último estas berries blancas que me parecieron también súper lindas, que también me le va a ayudar a dar un contraste y a cortar un poco el rojo. A mí me encantó. Ok, chicas y chicos, así es como quedó. Por último, voy a estar transformando estos arbolitos de madera que estuve consiguiendo en una tienda. Me parecieron hermosísimos y pues no me gustaba dejarlos así como en color madera, sino que los voy a dar un toquecito mío personal. Voy a estar usando este glitter verde que ya viene con pegante, que además me pareció súper práctico porque es muy rápido para trabajar. Les tengo que contar que les estuve colocando tres capas de glitter para que quedaran como van a ver en el resultado final, pero es muy fácil, de verdad. Incluso con los propios deditos se puede esparcir el glitter y no pasa nada, es muy práctico para trabajar.
Listo, chicas y chicos, acá como pueden ver, este es el resultado de los dos pinos. Estuve pintándole la base de color blanco con pintura normal. Chicas, esto ha sido todo por estas manualidades. Espero que les haya gustado tantísimo como a mí. Como se pudieron dar cuenta, son muy sencillas de realizar y súper, súper económicas y que quedan súper bien en cualquiera de nuestros espacios de nuestra casita. Así que los invito para que se animen a realizarlos. Es muy fácil, como ya les dije, y sale súper, súper económico. No siendo más, nos vemos en un próximo video.